La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación de la EPS Comeva después de haberle intervenido. 1.2 millones de usuarios de la EPS Comeva deberán ser trasladados a otras entidades promotoras de salud después de que Supersalud ordenara su liquidación. Después de realizar la intervención de la EPS Comeva, la Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer en un comunicado de prensa que la EPS ponía en riesgo la atención a población gestante, menores de edad y pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer e insuficiencia renal. Hoy, la Superintendencia Nacional de Salud ordena la liquidación de la EPS Comeva. Esta decisión la adoptamos después de haber intervenido forzosamente la EPS a mediados del año pasado. También por un seguimiento riguroso y técnico que hemos hecho de los indicadores desde la Superintendencia Nacional de Salud, sumado a los informes entregados por el agente interventor y también por la firma de contralores. Todos estos resultados nos han mostrado la verdadera situación en la que se encuentra la EPS Comeva, una operación que ya resulta inviable para atender con oportunidad y con calidad a los cerca de 1.2 millones de usuarios que aún permanecen en la EPS Comeva. Del mismo modo, en el comunicado se dio a conocer que en los últimos 3 años los afiliados de la EPS radicaron 30.000 tutelas y 193.100 quejas y reclamos por la deficiente prestación de los servicios de salud. Muchos de los indicadores se empezaron a afectar, especialmente aquellos usuarios con enfermedades catastróficas, enfermedades de alto costo como el SIDA, el cáncer, la hemofilia. Estos pacientes tenían que esperar mucho tiempo para ser atendidos con oportunidad. También verificamos que no entregaba oportunamente los medicamentos para iniciar los tratamientos de sus usuarios y se estaba quedando sin una red que atendiera con oportunidad y con calidad a todos los usuarios. Todo esto debido al alto endeudamiento que tenía y al déficit patrimonial que presentaba la EPS Comeva. El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, envió un parte de tranquilidad a los afiliados de la EPS Comeva respecto al traslado de los mismos a otras EPS. Este proceso será llevado a cabo por el Ministerio de Salud y Protección Social con el objetivo de brindar un servicio de salud adecuado.